Creo que ya entre todos dijimos todo lo que significa esto para nosotros, para San Justo, para la zona rural. Y era como yo lo comenté cuando me tocó hablar. Para mí era una promesa más. Y sin embargo, no, fue una promesa, fue una realidad. Y apenas hicimos el acto acá, los 2 días tuvimos el dinero depositado en nuestra cuenta. Y bueno, con prueba y error, nos largamos porque esto era todo nuevo para nosotros. Y con la ayuda de la gente de la zona 4 de Vialidad, que hay varios entendidos, tenemos en el grupo de empleados del consorcio que quiero destacar, soy un eterno agradecido porque la gente se ha portado, los empleados se han portado de 10, han puesto todo, horas, de todo. Averiguaciones por Google, todo, hasta que se llevó a cabo el primer tramo, que fue este, de San Justo hasta la escuela, y después lo otro ya fue un poco más fácil, si se quiere. Tuvimos la colaboración de la municipalidad con el vibro aplanador ese, regadores. La cooperativa de San Justo nos puso un camión regador a disposición. Y con la colaboración de varios colonos también que pusieron cosas como agua, como lugar para guardar las máquinas, todas esas cosas. Y la llevamos adelante y la terminamos lo mejor que nos pudo pasar, haber terminado la obra en forma y tiempo. Exactamente. Recién hablaron de la importancia, la calidad del trabajo que ustedes han llevado adelante en esta experiencia, como lo contó, pero que han trabajado todos juntos porque saben que estas son mejoras que benefician a todos. Sí, por supuesto. Y aparte, tenemos una segunda posibilidad ahora en el año 2023, que nos den otras trazas más, que van a ser hasta luego, chau. Van a ser algún cálculo, 17, 18, 19 kilómetros, si llegamos a lograr eso, y creo que nos van a dar el material para el mantenimiento, porque no solo se hace la obra, después hay que mantenerla. Entonces ya está todo gestionado y con un porcentaje bastante positivo.